sistema Beltrán. La bahía de embarque del crucero La Gracia de Aurum estaba en una angustiosa calma, considerando la ocasión. La seriedad de lo que pronto sucedería no pasaba por alto a ninguno de los tripulantes en cubierta, tropas, pilotos y oficiales. Cientos de legionarios se formaban con precisión frente a un interminable número de transportes de desembarco tipo oso, preparándose para sus órdenes finales antes de embarcarse. Recorriendo la fría cubierta, el cabo Huxley se permitió un momento de contemplación, un tipo de calma antes de la inevitable tormenta. Abruptamente, el sargento Quincy sacó al cabo de su concentración para ponerlo en alerta. Mientras Quincy pasaba ante él, Huxley mantuvo contacto visual por una fracción de segundo más de lo natural. Estaban juntos desde el entrenamiento básico, y una silenciosa animadversión se había arraigado entre ellos desde su primer día en la academia. Sabía que Quincy confiaba y creía en todo lo que le dijeron en el entrenamiento, mientras que Huxley sospechaba que ninguna cantidad de ejercicio sería un sustituto para un combate real, una experiencia que compartirían pronto. 10 años como pastor de bestias en su planeta natal le habían enseñado a Huxley algunas cosas acerca del terror puro. Este día, caballeros, anunció Quincy en ese tonito formal de acento urano que tanto detestaba Huxley, es el día en que las colonias finalmente llevan la pelea al enemigo. Si confían en su entrenamiento y en su equipo, vivirán para combatir una vez más. Genial, musitó Huxley, que nunca confió en ninguno de esos. Vamos, muchachos, a darle su merecido, ordenó Huxley a su equipo en un tono más rústico, el de un pastor de Maganum. Pronto, su escuadrón de 15 legionarios estaban asegurados en sus arneses de descenso, cada uno preparándose para el abismo a su propia manera. Hagner revisaba su arma más de lo que era necesario. Charlie bromeaba con cualquiera que le pusiera atención, mientras Jossun vomitaba discretamente en su casco. Los demás tenían sus propios mantras previos al descenso. Huxley se enorgullecía de no tener tales comportamientos. Él lo único que deseaba fervientemente era estar de vuelta en su nave después de 3 horas, con la misión cumplida y con sus brazos y piernas completos. Se aproxima el vehículo de desembarco, advirtió Logun, su piloto. Huxley conectó su HUD a la óptica externa del oso y revisó el inmenso hangar. Hasta donde el ojo podía observar, naves Cóndor y Albatros descendían con sus cargas en gigantescos portales. De repente, un profundo golpe retumbó en los costados del oso mientras las pinzas del Cóndor eran aseguradas. Muy pronto le pareció que escucharía el aviso de «Entrando a la atmósfera superior», resonando en los altavoces de cubierta. Esta era la parte que el cabo más temía. Casi inmediatamente la nave se sacudió violentamente, mientras la atmósfera de Atlantia Prime azotaba el casco con fuerza. Segundos después, la alerta de cubierta comenzó a sonar mientras la nave temblaba de forma preocupante. Incursión de cazadores enemigos. Han pasado las defensas del crucero. Quincy no necesitaba escuchar más. ¡Descenso de emergencia! ¡Abran las bahías ahora! ¡Por amor de Dios, sácanos de aquí, Logun! El entrenamiento tiene sus méritos, supongo, gruñó Huxley, momento antes de que su mundo se sacudiera cuando su cóndor salía despedido del crucero de asalto. Segundos antes de que una colosal explosión pasara por las mirillas y el fuego azotara las placas del oso. ¡La óptica está frita!, gritó Logun. ¡Cambiando el ocular MK1! ¡Maldición!, dijo Huxley, que ahora sabía que estaban volando a ciegas a la zona de aterrizaje, porque su HUD solo mostraba estática. Revisando el interior del oso, el cabo notó la expresión ausente y silenciosa de Quincy. Se quedó callado como una lápida tan pronto las cosas comenzaron a ir mal. La gracia es historia, dijo Logun. Está cayendo en el campo de gravedad. Todos los repulsores y los escudos están fallando. Arderá en los próximos minutos. Las noticias de Logun fueron tomadas con estoico silencio por parte del escuadrón. La buena gracia, como la habían llamado, fue su hogar durante muchos meses. Muchos amigos les habían sido arrancados, pero Huxley sabía que no era momento de ponerse sentimental. Muy bien, muchachos, ya conocen la rutina. Este será un jodido aterrizaje. La flota se ha encontrado con una fuerte resistencia y me temo que nos tocará lo mismo o peor. Despejen sus cabezas, revisen sus armas y preparen el equipo. Mañana lloraremos por los ausentes, pero hoy mataremos por la humanidad. El mundo cuna de Eden Prime fue el punto de partida para la reconquista, ya que era el planeta con mayor población solo después de la Tierra, antes de la invasión Scourge. Este objetivo prioritario era ideal para el primer golpe de la campaña, ya que el factor sorpresa solo funcionaría en el arranque de la operación. El 6 de junio de 2670, la armada más grande que la humanidad había juntado descendió con furia sobre su desprevenido enemigo. La batalla en Eden permanece como la más grande en la historia, aún después de 2 años de guerra.
A pesar de que las pérdidas de la flota fueron significativas, significaron una gota en el océano de esta fuerza y nunca se dudó en que obtendrían una aplastante victoria. Mientras las defensas enemigas eran barridas, más de 400 naves de asalto descendieron en la atmósfera del planeta y desplegaron la primera ola de blindados y de infantería mecanizada, principalmente en las afueras de la capital, Nueva Troya. Detrás lo seguían las naves de desembarco, con vastas hordas de infantería y baterías de defensa para asegurar las zonas de desembarco. Tan solo alrededor de esta ciudad, 400.000 tropas resultaron heridas y cerca de 350.000 perdieron la vida. En órbita, más de 90.000 marinos de la flota de la UCM dieron sus vidas. A pesar de ser el día más sangriento en la historia humana, las operaciones del Día D fueron declaradas un éxito. Una impresionante suma de 350 millones de humanos participaron en este primer día, más de un tercio de la población movilizada en la campaña, aunque solo una fracción de estos eran tropas. Un golpe decisivo era indispensable para asegurar una rápida y pronta victoria en Eden Prime. Cuando la campaña pasó a la fase 2, todas las naves enemigas en el sistema fueron destruidas. Las ciudades de Nueva Troya y Romagrad fueron declaradas libres de presencia enemiga, un logro considerable aunque un poco fuera de lo programado. El principal centro industrial del planeta, conocido como la Fundición de Odín, fue el siguiente en caer. Con la mayoría del planeta en manos coloniales, el 70% de la fuerza de la UCM fue dirigida a otros frentes, considerando el resto como suficiente para limpiar los residuos de presencia Scorch en tierra. Las fuerzas Scorch presentaron una desesperada resistencia en la ciudad de Atlantia y consiguieron mantener la posición hasta el 30 de junio, cuando el avance de la armada de la UCM tomó un curso inesperado. El brutal líder de la resistencia humana, Salakan, opositor al gobierno colonial, tomó la monstruosa decisión de traicionar a su propia especie al detonar una serie de armas nucleares ocultas bajo las calles de la ciudad. El infierno resultante acabó con las tropas de la Oceava Legión de Magnarum y dos compañías armadas, cerca de 1 millón de soldados coloniales en un parpadeo. El vil déspota realizó este despreciable acto para cubrir su retirada de la ciudad y detener el avance de las UCM, esperando conservar su poder por más tiempo. Un escaso consuelo fue que todos los Scorch en la ciudad fueron aniquilados, junto con una fuerza especial PHR que aparentemente tenía una misteriosa misión en la ciudad. El tirano de Atlantia aún se esconde en la ciudad congelada de Nueva Atenas, el último reducto enemigo en el planeta y el último objetivo de la fase 3. Los planetas secundarios del sistema, Eden 2 y 4, fueron capturados al principio de la campaña ante la escasa presencia enemiga que no pudo enfrentar a la poderosa armada. Los restos de la presencia Scorch en el sistema, en las profundidades de las minas de titanio de Eden 7, se encuentran bajo un sostenido bombardeo nuclear, una decisión tomada por el almirante Kronstein para evitar un asalto a la superficie cuyo costo superaría el valor de la mina. El sistema Eden Prime fue declarado oficialmente conquistado el 1 de enero de 2672, a pesar de estos focos de resistencia. Tal declaración era desesperadamente necesaria para mantener la moral en casa y en otros escenarios, ya que las fuerzas de las UCM encontraron una mayor oposición en cada encuentro. El ejército de la UCM ha reclutado la primera legión colonial en un mundo cuna, la primera de Eden, compuesta principalmente de hombres de la resistencia. Este será el principio de las contribuciones que el codiciado Eden Prime realizará al esfuerzo de guerra. La flota de batalla Eden es una sombra de su antigua gloria, con solo una pequeña guarnición para apoyar el asalto en Nueva Atenas, bombardear Eden 7 y resguardar el sistema de potenciales incursiones. La interferencia de los Shaltari aún se presenta, y ocasionales encuentros con la PHR también se llevan a cabo. No se han reportado avistamientos de naves Scorch. Al parecer, el enemigo ha aceptado el control colonial del sistema por el momento.